quienes se interesan por el mundo del misterio, conocen o han oído acerca de la mítica ciudad intraterrena de ERKS, la cual estaría ubicada en las entrañas de la Tierra, debajo del Cerro Uritorco en Capilla del Monte, Córdoba y más allá. Las entradas y su conexión física a tan bella ciudad, habrían sido custodiadas antiguamente por los comechingones. Tras la desaparición de este pueblo originario, el secreto de su ubicación se fue con ellos. Sin embargo, no se trataría de una ciudad solamente física. Su cualidad dimensional, le permitiría aparecer solo ante los ojos de quienes sintonicen con su frecuencia, lo cual llevaría una preparación interna trascendente, comprometida y auténtica. Y esto refiere solo a la visión del portal. Visitar o residir en ella sería autorizado solo a unos pocos iniciados que hayan alcanzado un alto grado evolutivo, donde las mezquindades del humano común hayan sido superadas, transmutadas y redimidas. El llamado, que en una primera instancia se expresa en el interés entusiasta por este mundo desconocido, es solo el comienzo de un camino que dista, y mucho, de las banalidades del mundo fenomenológico, y por el contrario, nos sumerge en el muy real y profundo sendero de autoconocimiento. Acoglanis, Saruma y los diarios de ERKS. Doctor Ángel Cristo Acoglanis. El último portero e intérprete de ERKS, fue el médico Ángel Cristo Acoglanis, desaparecido en la década de los 80 en violentas y extrañas circunstancias. Su nombre parece ser un reflejo de su esencia, una mistura entre espiritualidad crística y herencia helénica, cualidades idóneas de este hombre para ser el recipiente de una fuerza mayor a la que se llamó Saruma. Bajo la autoría de Saruma, se encuentran los diarios de ERKS, crónicas donde se revelan las características y misión de este enclave del Cono Sur. En dichos diarios encontramos, por ejemplo, el significado del nombre ERKS, encuentro de remanentes cósmicos siderales, su relación con Chambala, la Hermandad Blanca y la Confederación Intergaláctica. Todo esto trabaja para que la humanidad recupere su verdadera naturaleza. Tal como visto desde el espacio, nuestro planeta Tierra no tiene fronteras, no hay más diferencias entre los seres humanos que las creadas por una mente desbordada de miedos y preconceptos, producto de un paradigma caduco. Dentro nuestro, todos compartimos el mismo anhelo de bienestar, la profunda búsqueda de unidad y la necesidad de expresar nuestra verdadera naturaleza, el amor. Tal anhelo de unidad está latente en lo profundo de cada ser humano. Pero es, en un principio, un susurro, que apenas puede oírse en medio del ruido de los quehaceres cotidianos. Sin embargo, late más fuerte cuando un arquetipo lo hace presente, y ese arquetipo renace con la ciudad de ERKS. A través de la historia de la literatura, han aparecido obras que ilustran la arcana voluntad de experimentar un nuevo modo de vida, en un ambiente en el que los habitantes convivan con sus congéneres y con la naturaleza en armonía, sirviendo al mutuo bienestar, a la paz, al equilibrio, en pos del crecimiento de todos. Thomas Moro, Francis Bacon, Tommaso Campanella, Bulwer Lytton, James Hilton, desarrollaron visiones del mejor mundo posible que pudieron imaginar, legando la imagen a la eternidad. De allí la importancia de la utopía. ERKS es la nueva utopía, es el renacer del sueño dentro de nosotros mismos. Comprometernos con transformarnos profunda e individualmente, para precipitar en su día la sociedad que esperamos. No alcanza ya con quejarse de lo que hace o deja de hacer el otro, sea este otro el gobierno, un vecino o la pareja. Somos nosotros los protagonistas, los constructores de este mundo nuevo. Seamos el ejemplo viviente del mundo que soñamos. Resignificar la utopía, es resignificar la esperanza, y devolver a la humanidad las ganas de soñar un mundo mejor, y creer que es posible. Pero para verlo nacer, es preciso hacerse uno con el sueño, amarlo realmente y cambiar lo que haya que cambiar en uno para ser un pequeño embajador de ese futuro anhelado hoy, desarrollarlo internamente, sumando día a día detalles que lo engrandezcan. ERKS como la común unidad utópica intra y extraplanetaria. La utopía, que quedó olvidada con la aparición de un mundo industrializado, hoy renace, tras el paulatino pero evidente agotamiento de la humanidad frente al sistema imperante. Renace con la fuerza y la conciencia de lo aprendido,
y abarca más. Se señala a ERKS como un enclave de encuentro. Los remanentes son los representantes de civilizaciones que creímos desaparecidas o que nunca existieron y que durante milenios, podrían haber reservado otra historia de nuestro planeta, que espera a ser oída. Los seres de otras orbes, regidos por otras estrellas, son los seres cósmicos, siderales, que han cumplido el plan de evolución de su estancia original y vendrían a este mismo punto de encuentro como asistentes silenciosos, de su hermana menor, la humanidad dormida, hasta que por fin despierte. El despertar de la conciencia no es un contacto telepático con seres venidos del espacio o residentes de un mundo intraterreno. El despertar de la conciencia no es el avistamiento de naves. Estos son solo efectos, y reside en ellos el peligro de buscar mero entretenimiento para no abordar nuestros procesos internos, y quedar presos de nuestro propio autoengaño. Debemos levantar el velo del mundo fenomenológico y adentrarnos en el mundo de las causas. El despertar de la conciencia es la consecuencia de haber sostenido la atenta observación y su correspondiente ajuste, trascender las limitaciones de nuestra endurecida personalidad. El despertar de la conciencia es la consecuencia de caer y levantarse mil veces en nombre del nacimiento de una nueva humanidad consciente intuida por eones. Solo la preparación interna nos dará autorización para contactar con lo verdaderamente extraordinario, y quizás, lo verdaderamente extraordinario se exprese a través nuestro, como instrumentos del plan que ellos conocen y sirven. ERKS y Chambala. Quienes se sienten atraídos por el misterio de ERKS, reconocen en él el eco del legendario reino de Chambala, lugar de residencia de grandes maestros de sabiduría que custodian la evolución de la humanidad, sin interferir en el libre albedrío, haciendo contacto con el mundo de la superficie solo en muy excepcionales ocasiones. Chambala, la resplandeciente, estaría ubicada más allá de las montañas del Himalaya. Según los místicos, y siguiendo la ley hermética de polaridad, se trataría de la expresión masculina, por lo tanto creativa, sembradora de la idea de una nueva forma de vida que el ser humano ha de construir por propia voluntad y en conexión con el plan de evolución planetario. Siendo esto así, la ciudad de ERKS correspondería a la energía femenina, receptiva, protectora y nutricia. En estos tiempos en los que el planeta se asienta en la era de Acuario, la energía de Chambala se traslada al ala femenina del ángel planetario, siendo esto señal del inicio de un ciclo de gestación y desarrollo de una nueva humanidad. Aquello que imaginaron grandes pensadores, artistas y maestros de antaño y que hoy, jóvenes soñadores tienen la oportunidad de construir. Ellos sienten internamente el llamado, la certeza de que transformar al mundo es posible a partir de su propia transformación. Vuelcan su voluntad al sacro esfuerzo de lograr una mayor integridad dentro de sí mismos, una real congruencia entre lo que se piensa, se dice, se hace y se siente, observándose atentamente para sostener el cambio a la velocidad de la vida. Estos soñadores son los verdaderos autoconvocados que mencionan los diarios de ERKS. No van tras las luces, son la luz, no buscan poseer objetos de poder por el poder mismo, redoblan su voluntad en el desafío de transmutar la raíz de los celos y la posesión dentro de sí. Cada uno ocupando su verdadero lugar como eslabón de una cadena planetaria que nos convoca como protagonistas y ya no más como pasivos espectadores de una realidad superflua. Que este portal sirva de acceso a su propio mundo interno, y de allí a muchos mundos por descubrir.